predilecto del distrito de Marochucos, el cual hago la entrega correspondiente. Artículo único. Declarar hijo predilecto del distrito de los Marochucos, provincia de Cangallo, la región de Ayacucho, al presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso, con ocasión de su visita a esta ciudad histórica de los legendarios Marochucos. Regístrese y comuníquese y cúmplase. Acto seguido, palabras del ministro de Energía y Minas, señor Jorge Merino Tafur. Señor presidente, señores ministros, señor alcalde del distrito de los Marochucos, amigos todos de Papa Cangallo, para nosotros, para mí en particular, es muy grato estar esta mañana con ustedes para hacer el anuncio de la culminación de 8 obras muy importantes de electrificación rural, tanto para Huamanga y Cangallo, y los distritos de Morochucos, Chuchi, Paras y Socos. Quisiera explicar que estas 8 obras van a permitir la electrificación rural en básicamente 53 localidades, de las cuales 37 están aquí en la provincia de Cangallo. También se va a instalar una subestación para mejorar el servicio de electrificación en las localidades de Corospampa y Rosaspampa, en provincia de Cangallo, que beneficia a 2 localidades, instalación de energía eléctrica también, en el centro poblado de Licapa, distrito de Paras. Después, un sistema de electrificación rural en las comunidades de Mazanayoc, Toyaxaca y Tambocucho, en Socos, provincia de Huamanga. También comprende una obra importante en la comunidad de Coya Ocoya, distrito de Socos, la ampliación de redes primarias en la zona de Puncupata y Unión Potrero, en la provincia de Cangallo, y el mejoramiento de la energía eléctrica del centro poblado de Chacoya. Igualmente, la instalación de nuevos servicios de electrificación en Manzanayoc, Uchucocha, Champacancha, Orochalchancha, Albarcuna y Chupapampa. Esto es muy importante, y como venía hablando con el señor alcalde, el Ministerio de Energía y Minas quiere trabajar con su alcalde y con sus comunidades todos los estudios y los proyectos que ustedes todavía hayan pendientes en otras localidades. De manera que es muy importante ustedes que representan a sus comunidades, que también otros centros poblados tengan la luz, porque la luz es muy importante para la educación de los niños, y es muy importante también para otras conectarse con el internet, para los colegios. Tiene una gran ventaja que no lo tienen lastimosamente muchos pueblos de nuestra serranía. Y hoy día, con esta inauguración, ya se tiene el acceso a la luz. Pero también quería decirles, hermanos de acá de Pampa Cangallo, que venía hablando con el señor alcalde y le preguntaba si aquí ya llegó el proyecto de los vales para la compra de gas. Y le decía que si aquí también se cocina a gas. Me dijo que sí. Entonces le he pedido al señor alcalde que coordine de inmediato con la empresa eléctrica que está acá para que se inscriban aquellos que utilizan cocinas de gas, para que puedan recibir 16 soles de descuento cada vez que compren su gas. Y aquellos... y aquellos que no tienen electrificación y usan cocinas a leña, también le hemos pedido para que se inscriban y se les instale cocinas mejoradas. Es decir, es muy importante que estas cocinas mejoradas, para mejorar la salud, porque la cocina a leña hace daño a la salud. Y también quisiera decirles que aquellas localidades que ya están muy lejos y no puede llegar la electrificación rural mediante los alambres, vamos a iniciar un programa de paneles solares. Este programa de paneles solares va a beneficiar a 22.000 viviendas en todo Ayacucho. Y por tanto, le hemos pedido acá al señor alcalde que también se ponga mosca en eso, para que inscriba acá a todas las comunidades que no llega la luz y son centros poblados ya, o casas aisladas, que pueden tener su panel solar, que se pone en los techos y en la noche, en el día, el sol genera la electricidad y se almacena en unas baterías, de tal manera que en la noche también se tiene la luz para que puedan estudiar los niños, así que ya puedan tener su radio, puedan tener todas sus comodidades. Este programa es muy importante, porque nosotros queremos al 2016 llegar
a la mayor cantidad de pueblos del Perú. Dentro muy poco, el señor presidente nos va a aprobar un proyecto para poder masificar el Perú con paneles solares y podamos ir más rápido, no solamente a los donde llega la luz mediante cables, sino también a las zonas de frontera, a las zonas de la sierra más alejadas. Con esto, para nosotros es muy grato hoy día anunciar esta culminación de estas 8 obras y se vienen 6 obras más, y en toda la región Ayacucho está prevista 120 millones de soles más para electrificación rural hasta el 2016. Muchísimas gracias. Palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias. Señor alcalde del distrito de Los Morochucos, queridos compatriotas de la provincia de Cangallo, Pampa Cangallo, es verdad, no es la primera vez que estoy llegando. La vez pasada también ha venido Nadine a trabajar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, a todas las madres trabajadoras, y vamos a seguir viniendo aquí a Los Morochucos a visitar Ayacucho. Es parte de la deuda histórica que se le tiene a Ayacucho por el olvido histórico y la generación de la desigualdad con respecto a otras regiones del país que tienen canon, que tienen otros recursos, que tienen recursos pesqueros, etc. Ayacucho es una tierra con mucha potencialidad. Es una tierra que históricamente nos dio la independencia no solamente al Perú, sino a todo lo que es América del Sur. Pero además de eso, Ayacucho es importante porque es una tierra hermosa que puede generar turismo. Y además tiene recursos naturales. Entonces, digamos que hoy día los proyectos de desarrollo de Ayacucho se han basado en básicamente un poco de agricultura, un poco de recursos naturales, pero no se ha explotado realmente el potencial de Ayacucho, que está en su turismo, pero sobre todo en la capacidad creativa, emprendedora y la inteligencia de los jóvenes ayacuchanos y ayacuchanas. Por eso es que queremos invertir en lo que es la educación, la salud, la nutrición. Empezamos, y también, perdón, la infraestructura. Hemos empezado con lo que es programas sociales. Hoy día, juntos se ha expandido y se ha fortalecido aquí en Los Morochucos, en Cangallo. Hoy día tenemos pensión 65 para nuestros adultos mayores de 65 años y queremos cubrir en un corto tiempo a todos los adultos mayores de 65 años que viven en la extrema pobreza. Y los estamos amarrando con el SIS para que tengan seguro médico, para que podamos coberturarles la atención médica que requieren nuestros adultos mayores, que ya chambearon, ya trabajaron, ya cumplieron también con la gente, pero como no tienen plata, muchas veces lo botan de su casa el yerno, ¿no?, etcétera, y están en situaciones de desventaja. Así que con su pensioncita también, para que puedan tener de alguna manera un apoyo. Y también nos preocupamos en lo que son los niños a través del programa Jaliwarma, que sabemos que también debe ir un almuerzo, pero déjenos empezar. Hemos empezado con mejorar el desayuno y después vamos a meter también el almuerzo, de todas maneras, para complementar la nutrición de nuestros hijos, nuestras criaturitas. Esto como parte de lo que es apostar por los jóvenes, por los niños. Necesitamos niños que estén bien nutridos para que no se queden dormidos en las escuelas. Pero también necesitamos el compromiso de ustedes de llevarlo al colegio y no llevarlo a la chacra. Porque no es su momento de trabajar, no le toca trabajar todavía, le toca estudiar. Y entonces, si ustedes los hacen trabajar, es como quitarles la oportunidad. Mientras que en otros lugares del país, estos niños están estudiando. Entonces, cuando tengan que salir a trabajar, ¿quién va a tener más oportunidades, más ventajas para ganar un trabajo con mejor salario? ¿Los que estuvieron trabajando de niños o los que de niño estudiaban? Obviamente los que de niño estudiaban. Entonces, es un suicidio para una familia hacer trabajar a su hijo. El hijo debe estar estudiando. Eso es fundamental. Por eso también
queremos invertir en la educación y en la salud. En la educación, por lo pronto, estamos transfiriendo fondos al gobierno regional para terminar de construir los colegios que hoy día todavía no se han construido. Y además, hemos ampliado en prácticamente 1,000 plazas docentes entre docentes y administrativos de la educación para que haya más profesores en los colegios pagados por el gobierno y no que el alcalde esté buscando raspar la olla para ver cómo paga un maestro. Más aún cuando Rottier nos dice de que su Foncomún no le alcanza. Y es verdad, porque lamentablemente los presupuestos cuando se hicieron desde hace muchos años no se fijaron en combatir la desigualdad, sino en darle más al que tiene canon o al que está cerca a la costa. Y eso es una grave injusticia que tenemos que reparar. Por eso, Ayacucho es una de las regiones en las cuales estamos invirtiendo más plata en carreteras. Estamos invirtiendo más de 2.000 millones de soles en lo que es carreteras. No tengo aquí el mapa vial porque los ministros están ahorita en Tambo, están conversando con los alcaldes provinciales para ver qué parte de las carreteras le corresponde a cada provincia, pero estoy seguro que acá a Cangallo también le corresponde carreteras y ayudaremos a Rottier para que termine de hacer sus carreteras y lo que es el agua y desagüe, porque ese es el otro componente para luchar contra la desnutrición crónica infantil, el agua potable. Cuando tenemos agua muchas veces contaminada, la sacamos del río y más arriba están lavando ropa al río y más arriba todavía se están bañando los soldados, entonces pues, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, es importante darle un tratamiento al agua, al saneamiento, y en eso Rottier cuenta con nosotros, vamos a apoyar estos proyectos. Asimismo, no nos olvidamos del cuartel, queremos que la electrificación, Jorge, llegue también al cuartel, aquí en Pampa Cangallo. Necesitamos poner electricidad a nuestros militares y ojalá, así como hay una asociación de reservistas, haya más jóvenes que vayan a servir acá nomás, a Pampa Cangallo. No les va a pasar nada. Vayan nomás. Y ahora también las chicas pueden hacer servicio militar. Así que tienen esa oportunidad. Por lo demás, tenemos nosotros que invertir en salud. Por lo tanto, estamos trabajando con el gobierno regional para poner en marcha la construcción de los hospitales que hoy día están faltando. No tengo la relación, su alcalde les va a comunicar, pero no nos vamos a descuidar de la salud de ustedes. Tenemos problemas serios, sí, porque todos los médicos quieren servir en Lima, porque trabajan en clínica, tienen su consultorio privado después, etc. Entonces estamos viendo una política para incentivar a los médicos a que vengan a trabajar también aquí, particularmente especialistas. Eso son tareas que estamos realizando para mejorar la calidad de vida de ustedes, de tal manera que la oportunidad de cambio no solamente esté en la costa, sino también esté en Ayacucho, esté en distritos como los Morochucos, esté en distintas provincias del país. Más aún cuando Ayacucho ha salido de una época de violencia a la cual no queremos regresar y que ahora más bien podemos desarrollar. No podemos perder esta oportunidad, sobre todo porque la generación de nuestros hijos no nos lo perdonaría. Así que, Rottier, acá me pongo a tu servicio como un hijo más de los Morochucos, ¿no? Para trabajar juntos en lo que es el desarrollo de este poblado y los distintos poblados que hay. Por lo pronto te estamos poniendo a disposición electrificación, no solamente para la plaza, para la tienda, para la pollería, no, también para las comunidades. Y esa electrificación tenemos que expandirla, fortalecerla. No solamente para que prendas el foquito en tu casa en la noche y puedas estudiar, sino para que de repente puedas poner un aserradero, puedas poner una pequeña industria, que haya pues electricidad capaz de resistir eso. Así que ese es nuestro compromiso con ustedes. Y por lo demás, muchas gracias a todos ustedes por haberme apoyado para yo poderlos apoyar a ustedes. Así que estoy al servicio de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Y que vivan los Morochucos. ¡Viva! ¡Que viva Cangallo! ¡Viva! ¡Que viva Ayacucho! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva!
Muchas gracias. Ah, está haciendo acordar Wilber, que es justo, le íbamos a elegir a Wilber como el símbolo de Jaliwarma, niño vigoroso, pero como es un poquito grande ya no. Me está haciendo, sí, también les hemos, yo he inaugurado pues el Cuna Más con Carolina, ya lo hemos inaugurado. Más bien quería dar un saludo a todas las madres de familia, las que están próximas a ser madres de familia. Un fuerte abrazo, que este domingo es el Día de la Madre. Y pedirle a todos los varones, a los padres, que no la hagan renegar a su esposa, por lo menos este domingo. Que vayan a cocinar, preparen el desayuno. ¿Quiénes van a preparar el desayuno este domingo? A ver, levanten el brazo. Mentirosos, ¿eh? Muchas gracias. A continuación, invitamos al señor presidente de la República a activar un interruptor, con lo que se declarará inaugurado la electricidad en Pampa, Cangallo y las localidades aledañas, así como después a develar la placa conmemorativa. Seguidamente, invitamos al señor presidente a develar simbólicamente la placa conmemorativa de esta obra. Bueno, amigos, así culmina esta actividad del presidente Ollantumala en el departamento de Ayacucho.